buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. ¿Cómo le va, Manes? ¿Cómo anda? Muy bien. Estamos acá saldando una vieja deuda pendiente con el cine argentino a través de la figura de una de sus personalidades más importantes, realmente, que fue Leopoldo Torre Nilsson. Leopoldo Torre Nilsson es importante de muchísimas maneras y hoy no se lo menciona como se debería, lo cual no tiene que ver con su importancia o que su importancia sea menor o que se lo haya revisado, sino justamente con lo contrario, porque como acá no se revisa nunca nada, las películas de él quedaron en el olvido. Sí, ¿no? En nuestra época... Era el director, claro. Uno decía, voy a ver cine argentino, Torre Nilsson, era sinónimo de como el cine argentino de cualité, digamos, el auteur. Exactamente, que hay varias cosas para decir de él. Nosotros vamos a ver cuatro películas a lo largo de esta semana, que ya no es semana completa porque tenemos cuatro días y no cinco. Vamos a ver cuatro películas que fueron producidas por Argentina Zona Film. Son películas que hace muchísimos años no se dan en televisión, ni abierta, ni cerrada, ni nada, así que realmente estamos muy contentos con eso. Y vamos a abrir esta semana con una de las películas realmente emblemáticas de Nilsson, que fue La Casa del Ángel. Entre las muchas cosas que hay que, para decir de él, es que fue un director bisagra. Porque nos reímos por la cuestión de que la palabra bisagra, o director bisagra, actor bisagra, momento bisagra, es un lugar común de la crítica, es una frase hecha de la crítica. Bisagra en el caso de Nilsson es correcto, sería correcto, porque representa el salto entre lo que fue en Argentina el cine industrial y el cine de autor. Que normalmente es independiente, ¿no? En el caso de Nilsson, él trabajó con toda comodidad para los estudios, se formó en el sistema de estudios junto a su padre como asistente durante muchísimos años, sabía perfectamente todos los prolegómenos del rodaje en estudios mejor que nadie, filmaba muy rápido, en función de la experiencia que tenía, pero al mismo tiempo deseaba hacer un cine que no fuera la producción normal de los estudios, jerarquizar quería él la producción de los estudios. Cuando no pudo hacerlo en el contexto de los estudios, lo hizo afuera y él también se volvió un independiente. Pero es un tipo que está justo en el medio. Fue crucial para Nilsson en la nueva legislación que siguió a la caída del peronismo. Cuando vino el golpe del 55, hubo dos años en donde el cine argentino entró en crisis porque estaba totalmente subsidiado por el Estado. Y fue por impulso de Nilsson, fundamentalmente, entre otros, ¿no? Que todo el gremio cinematográfico se unió. Cosa que ha pasado muy pocas veces en la historia, más bien se desunen, es lo contrario. Claro. Con él se juntaron todas las zonas, digamos, la zona industrial, la gente que venía más de la independencia, los pocos alumnos de escuelas de cine que ya había empezado a ver, tanto en talleres independientes como en las escuelas que dependían de la universidad, ¿no? Y eso fue un poco el factor aglutinante allí, en la creación de una ley que es la que terminó fundando el Instituto Nacional de Cine en 1957. 57 es un poco el año del renacimiento del cine argentino en función de esto, ¿no? Con nuevos criterios de producción, con nuevas ideas y tal. Y La Casa del Ángel es una película clave en este proceso, porque además de representarlo, logró también un éxito internacional y una proyección al exterior que muy pocas películas argentinas habían logrado hasta ese momento. Sí, hay un libro que a mí me gusta mucho, debe ser de los primeros libros que nos compramos, el de Jorge Abel Martín, sobre Torre Nilsson, donde hay una propaganda, después si lo encontramos lo meteremos como insert, una propaganda que salió en alguna publicación extranjera, se debe acordar, que muestra como un mapa, un planiferio. Claro, el cine del mundo. El cine del mundo, donde están las caras, y en Italia está Fellini. En la India está Satyajit Ray, en Brasil está Glauber Rocha, y en Argentina está Torre Nilsson, ¿no? Ese es otro factor importante, es decir, Torre Nilsson tiene esta proyección internacional, no por casualidad, digamos, una parte se debe por supuesto a que sus películas eran buenas, pero la otra parte es que aparece, se internacionaliza, en un momento en el que el cine del mundo está viviendo ese proceso internacional, es decir, se está volcando el cine, más o menos, el cine en todo el planeta, digamos, hacia una producción de autor, después de la Segunda Guerra Mundial y de toda la situación así de duda existencial que la guerra produjo, que el fin de la guerra produjo, que la era atómica produjo, que la Guerra Fría, dio la impresión de que las certezas del cine de estudio no corrían más. Ajá. Y entonces empezó a aparecer la paranoia en el cine policial negro norteamericano, digamos, entraron en crisis un montón de cuestiones, encima estaba la competencia de la televisión, es decir, era un contexto muy propicio para que las cosas cambiaran. Claro. ¿No? Y digamos, eso también permitió que, bueno, él realmente pudiese vivir a pleno, digamos, esta cuestión de la autoría. Bergman era un poco el niño mimado de la crítica en ese momento. Él había sido, nunca fue del todo crítico, pero sí escribía sobre cine,
al mismo tiempo de que era asistente de dirección. Sí, y supervisaba, ¿no? Supervisó la película de Tato. Supervisó la película de Tato, que después fue su gran enemigo cuando Tato pasó al frente del ente de calificación, del ente de censura, ¿no? La única película que Tato filmó fue una versión del Facundo. El Tigre de los Llanos. El Tigre de los Llanos, una versión de Facundo. Y bueno, el supervisor, o uno de los supervisores que tuvo la película, porque otro fue Borcos, que también, fue Torre Nilsson, y parece que se llevaron a las patadas. Y dicen los que los conocieron a los dos que el odio entre ambos se generó allí. No, amigo, estamos hablando de 1950. Tato no era una persona tan odiada por lo que yo escucho. Fue el zar, el monje negro. Sí, sí, pero quedó medio como un lugar común. La gente que lo he escuchado, que lo recuerda, que lo conoció de verdad, sí, obviamente, no, incluso Samaritano, no les gustaba que fuera un censor, pero siempre lo tratan como medio como un cariño, como que era un viejo anticuado. No tenía el diabolismo de otros censores anteriores, pero era un tipo muy, muy jodido. La película que vamos a ver, además, La Casa del Ángel, supone la primera colaboración de Nilsson con Beatriz Guido. Y la combinación realmente fue sensacional. Su mujer, ¿no? Pasó a hacerlo después, ¿no? Él ya estaba casado y se separó para vivir con ella. La Casa del Ángel es primero entonces una novela de Beatriz Guido y después una película. Y en esta combinación entre los dos, realmente fue muy armónica y muy feliz, porque él siempre fue un formalista, ¿sí? Un tipo que manejaba la forma con gran solvencia. Pero encontró, que le pusiera la esencia, encontró, digamos, claro. Sí, o por lo menos una esencia que fuese tan original como las formas que él usaba. Digo, cuando él trabajaba con su padre, El Crimen de Oliver, la película es buenísima también. Pero en esta unión con ella, encontró una zona complementaria, digamos, que lo proyectaba más allá de lo que sabía hacer. Hacer una muy buena pareja. Exactamente. Vamos a ver entonces esta obra maestra, que es La Casa del Ángel, por primera vez en la televisión argentina después de, no sé, 20 años, por lo menos.